Hey Smarters, hoy realizaremos la review al programa CC Cleaner, ya que destaca por ser uno de los mejores y el más popular entre los programas gratuitos de limpieza de computadoras. CC Cleaner proporciona a los usuarios un excelente conjunto de funciones para eliminar archivos innecesarios y optimizar el rendimiento de nuestra PC. Pero mientras te damos más información sobre esta herramienta, te mostraremos los pasos para descargarlo e instalarlo en tu computadora. La instalación es tremendamente sencilla. Basta con iniciar el ejecutable y en unos pocos segundos lo tendremos todo listos para empezar a usarla. La app está disponible en varios idiomas, por lo que esto no será un problema para utilizarla. ¿Qué es CC Cleaner? CC Cleaner es un programa para Windows que permite mantener el sistema operativo optimizado para un funcionamiento más rápido. Este programa está disponible tanto para Windows como para Android. Podemos decir que es una potente herramienta, bien conocida, que habilita al usuario el poder tener una computadora limpia y rápida. Y esto es debido a que con el paso del tiempo los programas que normalmente usamos acumulan archivos temporales en un montón de directorios de nuestra PC, por lo que una de sus principales funciones es la de buscar y eliminar archivos inservibles, duplicados y erróneos. El team de Smart Working te recomienda que una vez al mes realices un análisis completo de tu computadora para depurar aquellos archivos inservibles o incorrectos, con la finalidad de mantener el funcionamiento óptimo de tu PC. Además, puedes aprovechar que la compañía CC Cleaner mantiene una versión gratuita de por vida de esta herramienta. Podrás tenerla ahí siempre que la necesites. Por cierto, te dejo en la descripción el link de la descarga gratuita. Muy bien. Como puedes darte cuenta, del lado izquierdo, CC Cleaner tiene ubicadas todas las herramientas que tiene integradas para poder realizar el mantenimiento de nuestro sistema operativo. Una de las funciones más importantes y más populares de CC Cleaner es la de limpieza personalizada. Esta función de limpieza personalizada está enfocada en depurar todos los archivos temporales que se generan en nuestro día a día, ya sea por el uso de los programas con los que más trabajamos, o básicamente es las instalaciones o las desinstalaciones de los programas que dejamos de utilizar, ¿verdad? Entonces, automáticamente CC Cleaner genera un listado de los programas que más usamos, ya sea de las páginas que más visitamos de internet, en las cuales te podemos ver como el historial, las cookies, el historial de descargas. Pero si nos vamos a la pestaña de programas, también vamos a encontrar otras opciones más. Por ejemplo, en mi caso, que utilizo más el Google Chrome, podemos encontrar acá esta de contraseñas guardadas. Si yo deseo marcarla para que me elimine todas aquellas contraseñas que almaceno, la debo de marcar. Pero si yo no deseo y prefiero seguir manteniendo las contraseñas que se almacenan en mi navegador, la tengo que desmarcar. Entonces es muy fácil depurar todos esos archivos temporales que ya no vamos a utilizar o que son necesarios porque ya ocupan mucho espacio dentro de nuestra unidad de almacenamiento. Y lo único que podemos hacer o que debemos de hacer es darle clic en el botón analizar. Dándole clic en el botón analizar, antes de que le demos clic, debemos asegurarnos de que estén cerrados todos los navegadores. Por ejemplo, a mí me pregunta acá, Edge Chrome debe cerrarse para permitir la limpieza de caché de internet. Le voy a poner que sí, que lo voy a cerrar. Automáticamente realice el análisis. Si se dan cuenta, dentro del análisis completo me dice que tengo 1.1 GB que van a ser eliminados, que es lo que me está ocupando de espacio en mis temporales. Mis archivos temporales ya llegaron a esa capacidad de 1.1 GB. Entonces, para poder limpiarlo, lo único que voy a hacer es darle en ejecutar el limpiador. Me va a preguntar si los archivos seleccionados se eliminarán de mi PC. Le voy a dar que continuar. Se dan cuenta, ya me dice que 1.1 GB fueron eliminados. Vamos a continuar con la siguiente función, y se trata de el optimizador de rendimiento. El optimizador de rendimiento, cuando le damos acá, por ejemplo, en analizar, automáticamente lo que va a hacer esta función es decirme qué
cuáles de los programas que yo actualmente tengo instalados en las computadoras están trabajando en segundo plano, que yo tal vez no me he dado cuenta, pero que ocupan gran cantidad de memoria RAM y que están ocasionando un consumo de recursos que no está moderado al PC y que eso afecta en su rendimiento. Por ejemplo, me dice que Microsoft Office está ocupando muchos recursos, Google Drive, AMD Software, Microsoft OneDrive, Adobe, App Center, SQL Server. Para mí todos estos software o estos programas que tengo de arranque o trabajando en segundo plano son importantes. Entonces, si ustedes detectan algún software que no está ahí, que no es de los programas que ustedes estén trabajando o que sea necesario para que ustedes puedan realizar sus trabajos en su día a día, pueden darle aquí en suspender. ¿Sí? A medida que ustedes, por ejemplo, vamos a hacer, si yo le doy acá en suspender OneDrive, me va a decir que tengo que comprar, ¿verdad? Esta función está únicamente disponible para la versión de pago, ¿ok? Pero en sí, de esta manera funciona esta función, que es el optimizador de rendimiento. Nosotros estamos trabajando con la versión gratuita. Tanto el optimizador de rendimiento como el actualizador de controladores funcionan con la versión de pago. Esta función de actualizador de controladores me va a ayudar a que mantener con los programas o los drivers o controladores más actualizados de los componentes que integran mi tarjeta madre o mi tarjeta principal, como es el driver o controlador de sonido, el controlador de video, el controlador de dispositivos, como son los puertos USB, los puertos de inalámbricos, mi tarjeta inalámbrica, mi tarjeta de red. O sea, va a mantener actualizado todo este tipo de controladores. De ya en cuanto, por ejemplo, si el desarrollador de los controladores o de la marca con la que yo tengo compré mi tarjeta madre, mi tarjeta principal, publicó una nueva actualización de software o de controlador de un componente, automáticamente él lo va a encontrar y lo va a actualizar sin que yo de forma manual esté al pendiente de eso. Entonces, esta función me sirve para eso. Pero, repito, es tanto el optimizador de rendimiento como el actualizador de controladores son para las versiones de pago. ¿Okay? Muy bien, pasamos a la siguiente función, que es el registro. En el registro nos va a ayudar a que nosotros podamos eliminar todos aquellos registros que son erróneos o que están causando cierta que están causando ciertos errores dentro de mi sistema operativo. Y estos se crean debido a que cuando instalamos al programas muchas veces se sobrescriben estos registros, y cuando los desinstalamos automáticamente no es que se eliminen, sino que quedan ahí dentro de nuestros registros sin algún uso, pero están causando cierta duplicidad de procesos o creando algún problema para que mi desempeño o el desempeño del sistema operativo no sea tan productivo como lo necesito. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar ese tipo de errores y atacarlos, ¿verdad? Vamos a darle clic en buscar problemas. Vamos a esperar a que haga la revisión si encuentra algún conflicto dentro de nuestro sistema operativo. ¿Sí? Y si llegara a encontrarlos, nosotros, por ejemplo, acá me encontró uno. Vamos a decir que es este problema de referencia del desinstalador. El de arriba, ese es el que siempre vamos a encontrar. Siempre lo van a tener. Vamos a decir que ese está de forma predeterminada. Hasta ahorita no he podido encontrar cómo eliminarlo, por lo que yo lo he dejado ahí. Pero el de abajo debe de eliminarse. Vamos a darle en el botón de revisar problemas. Me pregunta si deseo generar una copia de seguridad del registro antes de realizar los cambios. Le voy a poner que no. ¿Sí? Vamos a darle clic en solucionar todos los problemas y le doy cerrar. Nuevamente le voy a dar buscar para ver si aplicó la corrección que le solicité. Y como verán, ya no me aparece el otro registro con problemas. ¿Sí? Solo me aparece el que les comento que no hemos podido eliminar, pero que supuestamente es un archivo que cada vez que arranca Windows se genera. Entonces,
cada vez que estemos tratando de eliminar, Windows lo vuelve a crear y lo mantiene en memoria para que sea imposible de borrar, ¿verdad? Como que le sirve a él para trabajar. Ok, vamos a pasar a la función de herramientas. En esta función de herramientas se encuentra integrada una serie de más funciones que son importantes. Por ejemplo, está la de desinstalar, en la que nos genera una lista de todos los programas que tenemos instalado en nuestra computadora. Y nos las divide ya desde por nombre del programa, por nombre del desarrollador y la fecha de instalación. Si en algún momento nosotros que deseamos desinstalar un programa, muchas veces nos vamos al panel de control y buscamos agregar o quitar programas, pero desde CC Cleaner es mucho más fácil. Entonces vamos a poder localizarlo mucho más rápido. Si nos acordamos por la fecha de instalación, le damos un clic ahí. Si no, pues vamos a organizarlo vamos a filtrarlo a través del desarrollador o por el nombre del programa. Únicamente lo que tenemos que hacer es darle un clic al programa en el que estamos. Por ejemplo, podríamos darle a este centro de opiniones y darle desinstalar. Automáticamente el programa lo va a desinstalar. Si en ocasiones te lo desinstala, pero aún lo sigues viendo que se mantiene dentro de la lista, pero ya no existe, le tienes que dar aquí en el botón de borrar para que lo elimine definitivamente y deje de aparecer en tu lista de programas. Ok, la función de actualizar el software. Esta función lo que hace es, de todos los programas que tienes instalados, es revisar con cada desarrollador, con cada empresa o compañía de desarrollo del software con la que descargaste, por ejemplo Microsoft, en este caso me está diciendo que Java, que es de Oracle, me pide una actualización. Si yo la deseo actualizar, le tengo que dar aquí nada más en actualizar todo o actualizar, pero en sí es hasta ahorita el único programa que me está pidiendo que yo actualice, ¿verdad? Entonces podemos darle aquí en actualizar y si no, avanzamos con la siguiente función, que es inicio. La función de inicio, esta función nos va a decir cuáles son los programas que están arrancando desde el inicio de mi Windows y que se mantienen trabajando junto con él. Algunos de los que aparecen en esta lista lo vamos a poder ver en nuestra barra de tareas, ¿sí? O nuestra barra aquí junto al reloj. Por ejemplo, muchas veces nos va a aparecer lo que es Google Drive o OneDrive. En este caso me aparece CC Cleaner, que aparece aquí como activado. Si se dan cuenta, en la columna de activado, los que dicen sí son los que están al arranque del Windows, pero si los demás lo es desactivado para ser más eficiente y el tiempo de arranque o de inicio del Windows sea menos, ¿verdad? Sea mucho más rápido para mí. Entonces, para eso nos sirve esta ventana y nosotros, por ejemplo, podemos darle desactivar desde aquí o darle clic derecho, activar o desactivar o eliminar si es que ya no lo deseamos mantener ahí en nuestro inicio, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a darle en la pestaña de tareas programadas y esta de tareas programadas nos va a ayudar a que nosotros podamos eliminar ciertas instrucciones que algunos programas le se registran en Windows. Por ejemplo, si Adobe Acrobat crea una tarea de que que cada semana desee estar actualizándose, lo va a agregar de esta manera. O tal vez el navegador de internet que manejamos, por ejemplo Google Update, ya registró acá que cada cierto tiempo debe actualizarse. Yo lo que hice es desactivarlo, pero de esta manera es como con una instrucción, vamos a decir, en segundo plano se registra y eso genera que nuestro procesador se mantenga ocupado sin que nos demos cuenta, ¿verdad? Que también él esté buscando actualizar o realizar un comparativo si ya es la fecha en la que se generó la instrucción que debe de actualizarse, lo va a realizar. Pero si no, no es importante que lo mantengamos y lo podemos hacer manualmente. En el menú contextual, esta función nos va a ayudar a que nosotros, al darle clic derecho a una aplicación, nos va a desplegar un menú contextual. Por ejemplo, puedes ver todo esto que ves aquí es el menú contextual. Si nosotros lo realizamos sobre un archivo, nos va a aparecer todas estas y algunas de las que están aquí podemos decir que están duplicadas.
Por ejemplo, yo puedo tener esta misma, estas dos de WinRAR siendo las mismas. Si yo deseo eliminar una de las dos, le puedo dar clic derecho y desactivar. ¿Sí? Le voy a dar desactivar y automáticamente, si se dan cuenta, aquí está repetido. Entonces ya eliminé una para que no me duplique y no me genere un archivo, una duplicidad dentro del menú contextual que al darle clic se muestra, ¿verdad? Al darle clic derecho con el mouse se va a mostrar y hacer que se vea más grande el listado. Ok, entonces de esta manera nosotros vamos a poder controlar o depurar aquellos archivos o instrucciones que no necesitamos que aparezcan dentro del menú contextual. Vamos a la derecha en donde dice servicio de Windows y nosotros vamos a poder igual de forma en columna o de forma de lista vamos a poder ordenar y visualizar todos aquellos servicios que ya sea que sean de Windows o no sean de Windows se arrancan junto con todos los servicios de Windows desde el inicio. Lo que hace que esto sea un proceso que mientras está ejecutándose los servicios de Windows, estamos trabajando con ellos, pues también a la par se están ejecutando otro tipo de servicios de otros desarrolladores, ¿verdad? Externos, no solo los de Windows, sino también desarrolladores externos de los programas con los que estamos trabajando o utilizando normalmente. Entonces, nosotros podemos darle clic derecho también a cualquiera de ellos y darle ya sea, por ejemplo, acá le voy a dar desactivar o activar si deseamos que se mantenga. Va a depender de nosotros cuáles activamos y cuáles desactivamos. Habrá algunos que son muy necesarios para Windows y que no nos va a permitir desactivarlos, pero la gran mayoría sí nos los va a dejar. Entonces debemos de ser muy cuidadosos con eso, que no nos dejan, para saber si realmente son necesarios y no buscar la manera de cómo eliminarlos. Por ejemplo, si yo le doy a desactivar, me va a decir que no se puede. ¿Por qué? Porque es muy necesario para el arranque del navegador Brave. Aquí lo ideal es irme al desinstalar y desinstalarlo desde ahí, el software completo, para poder eliminarlo desde aquí del servicio de Windows. ¿Okay? Bueno, otra de las funciones son los plugins del navegador. Muchas veces nosotros, cuando abrimos el navegador y vemos cuánto recurso nos está consumiendo el navegar en internet, y vemos que a veces son 300, 400 megas que nos consume de recursos de memoria el navegador, nada más por tener una página abierta, decimos que es mucho los recursos, ¿verdad? Son muchos megas lo que nos está consumiendo y eso hace que nuestra computadora se alente, ¿verdad? Se vea un rendimiento que es el limitado, ¿verdad? Que estás trabajando bien y cuando abres una página sientes el cambio, sientes esa lentitud que te viene afectando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Saber qué extensiones son necesarias, cuáles son las que realmente estamos utilizando y cuáles son las que no son necesarias. Y nos los va a dividir a través de pestañas. Por ejemplo, tenemos Internet Explorer y Google Chrome. En diferentes, vamos a decir, en los diferentes navegadores tenemos diferentes extensiones. Entonces, nosotros tenemos que saber cuáles son las importantes para nosotros o necesarias que debemos de tener y las que no las podemos desactivar, ¿verdad? De la misma manera como les comenté, para hacer un poco más eficiente, ¿verdad? Que el navegador trabaje de mejor manera y podamos nosotros tener otro tipo de resultados al momento de mostrar una página, ¿verdad? O realizar otro tipo de trabajos. Muy bien, vamos a la función de analizador de disco. El analizador de disco me va a ayudar a que nosotros podamos organizar ya sea nuestra información, que sean solo imágenes, solo música, documentos, videos, o buscar, ¿verdad? Que para que uno pueda separar cada uno. Por ejemplo, si yo quiero visualizar únicamente todas las imágenes que me aparecen en mi disco duro, de esta manera lo voy a realizar, ya sea que yo lo quiera ir y guardar en una unidad externa de un disco duro externo, una memoria USB, o quiera subirlo a la nube, lo puedo hacer de esta manera, ir a través de categorías, ir a través de grupos de extensiones que representen un tipo de archivo, ¿ok? Y lo puedes buscar a través de las unidades y por las categorías que aquí puedes visualizar. La otra función de buscador de duplicados, esta función es básicamente que tú puedas seleccionar una unidad de almacenamiento en la que vas a seleccionarla y buscar de forma intensiva
un archivo que, en el que coincida el nombre, el tamaño, la fecha, ¿sí? Y la extensión. Si encuentra archivos que sean similares en esas cuatro características, te las va a considerar como duplicados. Obviamente puedes incluir o excluir ciertas carpetas a través de estas pestañas. Por ejemplo, incluir en donde vas a buscar. Si quieres excluir, puedes agregar una carpeta acá en donde le vas a señalar que busque en la unidad C, pero que no se meta a buscar en cierta carpeta que tú ya sabes que existe ese archivo, para que no te confunda o para omitir, ¿verdad?, esa carpeta en donde no debe de buscar, meterse a buscar ahí, ¿verdad?, a filtrar. Entonces este buscador te va a dar la oportunidad de que puedas eliminar para crear o generar un mayor espacio dentro de tu computadora. Muy bien, entonces viene la función de restaurar sistema. Esta función también está para lo que es características de las versiones de pago, pero básicamente es para regresarte, ¿verdad? Si instalaste algo y se actualizó algún programa, pero que te causó ciertos errores o te afectó o tuvo alguna consecuencia con otro tipo de información que tú manejas y quieres desinstalarla y regresar a un punto anterior, entonces aquí en esta función te va a ayudar. Vas a poder colocar la fecha y el horario en hacia donde tú quieres regresar, al punto de restauración que tú quieres estar, ¿verdad? Para que no te afecte más en la parte de donde instalaste, ¿verdad? Y donde ya te dio el error de en tu archivo que necesitas utilizar. Borrar la unidad. Aquí en esta parte existen dos tipos de borrado, que es el borrado simple y el borrado de seguridad. Si te das cuenta, en el borrado simple, que es el de arriba, el de eliminar, lo único que va a hacer es borrar, vamos a decir, virtualmente, ¿verdad? No es un borrado, vamos a tratar de decir, de forma segura, sino que va a ser muy superficial, ¿verdad? Lo único que vamos a dejar de ver son los archivos y va a empezar a sobreescribir encima de ellos. En cambio, en un borrado de seguridad lo que hace es ir poco a poco, ¿verdad? Eliminando. Tarda más, pero va a eliminar. Si nosotros queremos limpiar una unidad, por ejemplo, en este caso tengo la unidad E, si yo quisiera eliminar o borrar totalmente esa unidad, le tendría yo que dar aquí el de seguridad, porque es un disco duro externo y en el que yo necesito dejarlo limpio, ¿verdad?, para que pueda yo utilizarlo correctamente. Entonces esta función nos va a ayudar mucho para eso. Si es una memoria USB y necesitamos que sea algo rápido, podemos utilizar esta, o sea, es solo que sea un borrado rápido, que es superficial, pero que es algo muy no es tan importante en el que vayamos a almacenar tanta información, sino que solo queremos para eliminar cosas y volver a almacenar, ¿verdad? Podemos utilizar esta función. Ok, vamos a la parte de la herramienta de opciones. En esta parte hay cosas que sí son necesarias. Por ejemplo, en la configuración podemos encontrar todo lo que es la parte de la configuración del idioma. Por ejemplo, si nosotros al instalarlo tenemos en la versión del inglés, podemos cambiarla al español o viceversa. Podemos dejar predeterminada cierto tipo de limpieza automatizada, vamos a decir, ya sea que realice un chequeo o que realice una limpieza personalizada. Podemos también darle la instrucción de que ejecute una limpieza única con la herramienta de limpieza personalizada cada vez que inicie Windows. Podemos marcarla aquí o desmarcarla para que, si la dejamos marcada, automáticamente cuando arranque Windows va a ser un barrido de todo lo que tenemos de archivos temporales, para que nos mantenga siempre en un estado óptimo, ¿verdad?, y el desempeño de nuestro sistema operativo. Esta parte de borrado seguro es similar a lo que vimos en la función de herramientas, el tipo de borrado. Si lo queremos rápido o lento, que es el de forma segura, ya sea en la unidad, ¿verdad?, que requerimos. Por ejemplo, acá podemos marcar las dos o una o ninguna. Entonces nosotros podríamos trabajarla de esta manera, ¿verdad? En la sección de cookies, nosotros vamos a poder eliminar, si recuerdan, cada vez que uno visita alguna página, esas cintas que nos aparecen, que si aceptamos todas las cookies de la página,
pero dentro de esas cookies está el manejo de nuestra información personal, ¿verdad? Nuestra privacidad. Entonces muchas veces es importante que nosotros, a veces le damos aceptar a todo, pero y ya queda ahí. No sabemos, a veces no ponemos atención para qué es, y esta sección nos va a ayudar a que nosotros podamos eliminar, ¿verdad? Si es una página en la cual desconfiamos que mantenga nuestra autorización para aceptar las cookies, la podemos mantener, pero si desconfiamos de ella, entonces vamos a darle en eliminar ahora. ¿Para qué? Para que al final de cuentas, siempre que tratemos de entrar, siempre nos pregunte, ¿verdad? Nunca quede almacenado de forma automática, para que cada vez que entremos, nos pida. Si la dejamos que se mantenga, cada vez que entremos ya no nos va a preguntar. ¿Por qué? Porque va a encontrar la autorización, ¿verdad? En esas cookies que tenemos nosotros adentro de nuestra configuración. En la función de incluir y excluir, estas dos funciones vamos a agregarlas nosotros, ya sea que incluyamos en dónde sí debe buscar o en dónde no debe buscar, para poder realizar la limpieza personalizada. Entonces es importante que nosotros agreguemos las carpetas aquí para que veamos si podemos agregarlas o básicamente que no nos busque esa información en esas carpetas, ¿verdad? La programación de la limpieza. Si nosotros tenemos la versión de pago, podemos automatizar, ya sea que se realice en un horario, ¿sí?, en una fecha establecida, automáticamente, sin que nosotros estemos al pendiente, vamos a automatizar esa función de la limpieza, diciéndole qué es lo que debe de limpiar, cuándo lo debe de limpiar y en qué horario, ¿verdad? Entonces esta función de programación de limpieza nos va a ayudar mucho, pero es únicamente para la versión de pago. Limpieza inteligente, igual de esta manera, es para la versión de pago y automáticamente ella va a decidir cuándo se están realizando y aplicando de acuerdo a ciertas reglas que nosotros automaticemos, ya sea para los diferentes navegadores que tenemos instalados o con algunas ciertas características del tipo de limpieza que necesitamos. Para los usuarios, si tenemos, no sé, una red local, vamos a poder agregar acá los demás usuarios con los que puedan trabajar con este software, para que puedan realizar las mismas funciones que yo estoy programando en los demás equipos, ¿verdad? Les repito, estas funciones son para versión de pago, ¿ok? Las actualizaciones. Esta de actualizaciones nos va a ayudar a que CC Cleaner siempre esté monitoreando si ya hay alguna actualización de él o de este software publicada por el desarrollador. Si la encuentra, nos va a notificar, pero si siempre y cuando nosotros mantengamos acá el que nos envíe una notificación o el que nos mantenga actualizado. Pero esto significa, el que lo tengamos marcado, significa que va a estar utilizando cierto recurso para poder revisar constantemente, ¿verdad?, estas dos funciones. En la función de avanzado, nosotros también vamos a poder automatizar algunas cosas. Por ejemplo, podemos programar que se apague la computadora después de realizar una limpieza, ¿sí?, que se cierre automáticamente el programa después de realizar la limpieza, o que se eliminen los archivos de la papelera cada 24 horas, ¿sí? Algunas cosas, estas funciones son en la versión gratuita, no es necesario la versión de pago, pero si se dan cuenta son algunas funciones automatizadas pero limitadas. En la parte de privacidad, pues obviamente viene todo lo que es las limitantes que van a tener el software hacia nosotros con la información sensible nuestra, hasta dónde puede llegar su software y no, lo que nosotros podemos compartir también con ellos, ¿verdad? ¿Qué podemos recibir y qué podemos autorizarle a ellos para que puedan trabajar con nuestra información? Esta es la función de privacidad. En la función de acerca de, vamos a encontrar toda la información o todos los datos, ¿verdad?, del desarrollador, como es un sitio web, sus redes sociales, la ficha de datos, sus licencias, los agradecimientos, ¿sí? Entonces, en la siguiente función es la clave de licencias. Cuando nosotros ya nos hayamos decidido por querer comprar una licencia, vamos y realizar el pago, en automático, cuando ya realicemos el pago, nos van a enviar
el número de serie, vamos a decir, o la clave de la licencia, mismas que vamos a describir acá para poder validar la verdad con el desarrollador y nosotros poder actualizar nuestra aplicación y convertirla a la versión de pago. Actualizarla, esta sección de actualizar me va a mostrar las diferentes versiones a las que yo deseo. Por ejemplo, yo estoy en la free, en la que es gratuita, pero si deseo pasar a la versión profesional me van a cobrar 174 pesos, ¿sí? Ya sea por año o por mes, pero me va a pedir que yo me actualice, que yo me cambie al plan de profesional, o si necesito pasarme a la versión de Profesional Plus, me también me va a decir y me da la oportunidad de tener 3 dispositivos por 274 pesos, ¿verdad? Con la versión de pago. Pero esta de Profesional Plus, en la versión profesional solo me autoriza a tener una PC, ¿sí? Por 174 pesos. O sea, vale la pena por 100 pesos más, pues 3 dispositivos por un año, ¿verdad? Entonces, básicamente esta es la herramienta de CC Cleaner. Es muy importante que nosotros aprendamos a utilizarla para poder sacarle mucho más provecho. No olvidemos que nos va a ayudar a darle mantenimiento a nuestro sistema operativo, que siempre se mantenga de forma productiva, que sea siempre eficiente para todo lo que nosotros requerimos y realizamos, ¿verdad? Nuestros trabajos se puedan realizar de manera rápida, ¿sí? Y no tengamos conflictos con, ya sea con programas que anteriormente desinstalamos y quedaron ahí algunos registros que tratamos de eliminar pero que no se puede. Entonces este programa nos va a ayudar a que siempre mantengamos limpio nuestro sistema operativo y que trabaje de forma eficiente, ¿ok? Bien, pues eso era todo, Smarters. Me da mucho gusto que hayan visto hasta el final del video. Por favor, no olviden suscribirse, regalarnos un like, ¿sí? Y compartir este video con todos sus amigos o conocidos o aquellas personas que ustedes consideren que les pueda servir. Muy bien, entonces nos vemos en el siguiente video. Recuerden, somos el team de Smart Working.